But first, uh, good afternoon, everyone. Welcome to the June 2nd, 2023 Sandag Regional Planning Committee joint session with the Shoreline Preservation Working Group. I'm Dwight Worden, City Council in Delmar. I'm chair of the Shoreline Working Group, and the Shoreline Working Group reports to the Regional Planning Committee. But since none of the leadership positions in the Planning Committee are here, they conscripted me to chair the meeting. Uh, so I will be your interim chair for today. Um, before I move forward, I would like to ask our interpreter, Ruth Monroy, how to access interpretation for those who need it. Ruth? Yes, thank you. The following announcement is for remote participants, and I will repeat the message in English. Para hacer uso del servicio de interpretación, por favor, desplácese a la parte inferior de la pantalla de Zoom, donde aparecen los controles. Haga click en el icono de interpretación, que es el globo terráqueo, y seleccione Spanish, español. Si está utilizando la aplicación móvil de Zoom en celular o tableta, presione los puntos suspensivos, luego, interpretation y luego el idioma. To use the interpreting feature, please scroll to the bottom of the Zoom screen where the meeting controls are located and click on the interpretation icon, the world. Then select your language. If you are joining using the Zoom mobile app on a cell phone or tablet, please press the ellipses, then interpretation, and then choose your language. Thank you. All right. Thank you, Ruth. Next, I would ask our clerk, uh, Tessalero, to confirm that we have a quorum for both the planning group and the working group. Thank you, Chair. We do have a quorum for both regional planning and shoreline preservation. All right. Thank you all for coming. Uh, Next I would like to start the meeting with the Kumeyaay land acknowledgement. Un reconocimiento de la tierra de los Kumei. Desde hace milenios, la gente Kumei han sido parte de esta tierra y siguen siéndolo. Los han nutrido, sanado, protegido y acogido muchas generaciones y su relación con la naturaleza en armonía. Como miembros de la comunidad de Santa reconocemos este legado, promovemos este equilibrio y armonía. Nos inspiramos de esta tierra, la tierra de los Ahora quiero convocar la junta. Les doy la bienvenida a todos. Les prometo que esta va a ser la junta más divertida, más informativa que tendrán en todo el mes o quizás del año. Bueno, vamos a comenzar con el juramento a la bandera. Listos, comencemos. Juro lealtad de los Estados Unidos de América y a la República que representa una nación bajo el lámparo de Dios, indivisible con libertad y justicia para todos. Muy bien, para miembros del público, si sí hay agendas en la parte de atrás del salón, si quieren hablar sobre uno de los puntos, llenen una hojita, entreguenla. Y les daremos el uso de la palabra cuando se presente ese punto en la agenda. En cuanto al punto número uno, esta es una oportunidad para que los miembros del público puedan comentar sobre cualquier punto que no está en la agenda. Si quieren comentar sobre algo que sí está en la agenda, les daremos el uso de la palabra cuando lleguemos a ese punto. ¿Hay alguien que quiera hablar? Sí, tengo dos personas en persona. Primero, Catherine Rhodes. Hola, yo soy Catherine Rhodes, soy ingeniero civil. Cuando yo tenía treinta y tantos años, mi pareja me dejó dejar de trabajar y hacer lo que yo quisiera. Hice muchas cosas políticas en el 2008. Al final del 2008, me aburrí y me enteré de que la ciudad estaba dando al abogado un millón de dólares en honorarios legales por. Eh, una situación que se había presentado en la olla nunca había investigado esto porque había mucha gente maravillosa que lo habían investigado primero vi ah esa es una trampa de arena si drenan la trampa de arena va a hacer que se erosione que re se retire la arena allí en la joya Cove cerca de la alberca para niños nunca hay que drenar una trampa de arena al principio de una uh, célula viviente. Eso es algo básico. Luego vi el documento de impacto ambiental y se había redactado una carta maravillosa cuando se trató de hacer en el 2003 y pensé, qué barbaridad. Yo misma lo entendí y solo había tomado una clase y me di cuenta de que él, es, él, él era la autoridad en esto. Entonces le pedí, puesto que quería entrenar. Básicamente, le llamé y le dije, ¿podría escribir usted una carta en cuanto al informe de impacto ambiental? No, no puedo porque ya es político y la gente de UCSD en Scripps han dicho que nadie puede hablar de esto. Y dije, bueno, pero me aconsejó muy bien me dijo que fuera a la parte de atrás del de informe de impacto ambiental, que me comunicara con cada una de las personas de la lista. Le llamé a Sandra y me dijeron que él no quedaba dentro de su ámbito de competencia. Y si estaba, eso pues, hubiera sido un fracaso catastrófico. Entonces fui por la lista. La primera vez que me comuniqué con el cuerpo de ingenieros en el norte de California, luego me enteré que tenemos uno en Carlsbad. Y esta mujer encantadora, el último día que estaba disponible el informe de impacto ambiental, escribió una carta donde decía, estamos preocupados por la falta de la integración del proceso INICUA. Eh, exhortamos a que se pere un documento conjunto de parte de la ciudad eh, abocándose a esto. La ciudad trató de no hacer nada y quiero mencionar que hubo un fracaso tremendo, a mí me parece que la gente de Scripps y en UCSD no podían hablar de estas cuestiones que, si eran políticas. Creo que se debe poder hablar libremente sobre el tema. Y luego Sandra fracasó tremendamente en esto. Básicamente no tenemos problema con esto, pero en realidad fue horrible. Gracias por su participación. Muchos funcionarios electos aquí lo han escuchado, pero este es un punto fuera de la agenda, por lo que no podemos hablar de ello el día de hoy ni adoptar acción. Pero gracias por sus comentarios. Hay otro, otra persona que quiere comentar. Sí, el doctor Timothy Balash será el último ponente. Buenas tardes. Yo soy Timothy Balash. Soy médico eh, y científico de investigación. Eh, con formación académica en física en muchas áreas, de estado sólido hasta biología. Esta tarde hablo con ustedes. Sé que tienen una agenda muy apretada, pero he asistido a muchas juntas de Sandag en los últimos dos años, sobre todo porque he estado en esta área desde hace 15 años. Quiero hacer una recomendación. No me di cuenta, sino hasta recientemente, algunas de las diferencias entre los diferentes grupos profesionales principalmente, sandag es una agrupación de ingenieros. tienen uno de los mejores eh, personal de ejecutivos de administración, y los felicito. no me gusta la política, no me gustan los pleitos y atacar a la gente por ninguna razón. y creo que sandag ha sufrido una cantidad tremenda de distracción en este sentido en los últimos dos años. habiendo dicho esto, quiero hacer una sugerencia, aunque realmente eh, aprecio mucho y valoro mucho a los ingenieros yo no soy ingeniero pero soy científico de corazón bien con buena formación he hablado con mucha gente en el tiempo y yo no creo que Sandak tenga a científicos en su personal y los ingenieros hacen un trabajo reciben un contrato hay, hay términos de referencia y no se sale uno del derecho de vía pero Sandak está haciendo todo lo que es intertodo tratando de coordinar y tratando de arrear gatos de tantas maneras diferentes y lo hace muy bien. Entonces, yo quisiera recomendar que el RTP 2025 para 2025 que Sanda considere nombrar a tres voluntarios quizás sin, sin pagos científicos y uso este término. Eh, sin mucha precisión, porque los académicos muchas veces no están enfocados. Yo prefiero que estén enfocados y los ingenieros están orientados hacia concluir un proyecto. Hay mucha gente jubilada, muchos granjeros que han estado lidiando con un tema que yo denominaría eh, cultivos, agricultura sostenible, eh, sin eh, arar la tierra, con tierras que se regeneran por sí mismas. Etcétera. Y en este sentido, quiero mencionar un recurso que encontré recientemente. Ella es de New Zealand, se llama Nicole Masters. Uno de los libros que ella escribió es Por el amor de la Tierra y habla de los rizomas abajo de la tierra que desaparecen cuando se les desentierra. Tardan treinta y tantos años para regenerarse y que los suelos sanos pueden absorber 10 millas, eh, 10. Eh, pulgadas de agua en una hora en lugar de que haya escurrimiento y que se pierda esta agua. Yo quiero ver que nosotros incorporemos las tierras regenerativas en los proyectos de Sanda. Gracias, gracias, doctor Balas. Valoremos sus comentarios, los hemos escuchado, no estamos ahorita en una situación para poder hablar al respecto. Quiero verificar con Tessa que es todo. Son todos los comentarios públicos. Bien, hay muchos de nosotros aquí el día de hoy, pero esta es la oportunidad. Si alguien quiere comentar sobre algo que consideran que es importante, les... Daremos el uso de la palabra para hacerlo. Tendremos muchas oportunidades para hablar cuando lleguemos a los temas que sí están en la agenda. Pero si alguien quiere decir algo, levanten la mano para darles el uso de la palabra. Vi que alguien levantó la ma mano hasta allá, ¿sí? Quiero saludar. Soy Eric Joyce, soy de Oceanside. Es mi primera vez en una junta de Santa. Es fantástico ver que todo el mundo está alrededor de la mesa, listos para trabajar. Es todo. Bien, gracias Eric. Bienvenido. ¿Alguien más? Si no, yo quiero hacer un anuncio muy breve a nombre del grupo de trabajo Sandag y el Surf Rider Foundation. Se van a aliar en un saneamiento de la playa 17 de junio desde las 10 de la mañana a mediodía, a las 12. Les invitamos. Ven a conocer esta información. Lo único que necesitan es presentarse. No necesitan traer nada especial. Habrá guantes, equipo para recoger basura ahí en el sitio. Si quieren venir, les pedimos que por favor dejen su nombre con Courtney para que ella pueda llevar la cuenta y así obtener la exención de responsabilidad que se necesita. Sí, también enviaré la liga para registrarse al concluir la junta de hoy. Bien, gracias. Espero verlos a todos en la playa en Imperial Beach. Lo he hecho muchas veces y es increíble todo lo que se recoge. Se van a asombrar de tanta colilla de cigarrillo que se encuentra en la playa. Siguiendo a lo que sigue en la agenda, es el informe de la dependencia. Me complace presentarles a la subdirectora de Sanda, Colleen Clemenson. Gracias, bienvenidos. Es fantástico tener esta junta con el Grupo de Conservación del Litoral en los más de 10 años que llevo en Sandag. Es la primera vez que tenemos una junta conjunta con ustedes. Es fantástico trabajar con ustedes y es importante en el espíritu de más colaboración, que es hacia donde queremos llegar como. Dependencia. Tengo unas pocas actualizaciones antes de que ustedes lleguen a los asuntos. Antes, su comité. Yo esta semana participé en una cumbre de seguridad que patrocinó Caltrans, reuniendo a todos los directores de todos los distritos en Caltrans y de muchas otras entidades para hablar sobre la importancia que tiene la seguridad de nuestras vialidades, no solo las autopistas, sino las calles locales. Esto está muy alineado con lo que aprobó el Consejo de Administración de SANDA, que es Visión Cero que también han hecho muchas jurisdicciones porque son cero muertes. Lo importante es que al usar un sistema de transporte no debería de ser aceptable eh, las muertes, pero nosotros eh, como que lo damos por hecho. Y cada semana mueren 12 personas en la región de San Diego y la tercera de estas personas que de estos fallecimientos son peatones y ciclistas. Por eso es tan importante que invirtamos en sistemas sistema de transporte que es, sea seguro para todos. Otras cosas que quiero mencionar. Seguimos trabajando para restaurar el alcantarillado de Del Mar. Trabajar en la doble vía en el proyecto de Lozán. Es la ferrovía entre San Diego hasta San Luis Obispo. En la parte en la que estamos trabajando es en la región de San Diego. Tenemos 300 millones del Estado de California para que esta riel pase por un túnel en el área de Del Mar. Eh, trabajando junto a Del Mar y San Diego, recibimos la mitad de los fondos para el puente San Dieguito y la plataforma del Mar. Múltiples llamadas con la Administración Federal de Carreteras y de Ferrovias. Esperamos recibir la otra mitad de los fondos para ese puente en los siguientes dos meses. Mucho progreso ahí. Hemos participado en una audiencia de un subcomité del Senado en Sacramento para que siga avanzando este proyecto y seguimos trabajando para recibir fondos adicionales. Para eh, la nueva garita, el puerto de entrada de Nota y Mesa, ha habido mucho progreso. Seguimos trabajando con las dependencias federales, estamos ya muy próximos a que eso sea una realidad. Quiero mencionar que si a alguno de ustedes les interesa un recorrido de eh, OTAI 2 eh, con mucho gusto los llevamos para allá. La semana pasada nuestro personal fue con Melanie Burke Holder, una concejal de Carlsbad, para ofrecerle un recorrido de las instalaciones. Es importante porque es una inversión tremenda para la región, es importante para el estado y para la nación. Con mucho gusto llevamos a quien le interese. Y estamos trabajando mucho sobre los corredores inteligentes. Anne Fox es nuestra representante del Distrito 11 de Caltrans. Está con nosotros el día de hoy. ¿Cómo aprovechar la tecnología para que el sistema de autopistas funcione mejor? Parte de esto es estudiar la infraestructura que tenemos para cargar los vehículos eléctricos. Y ahora comenzamos ya el trabajo en un nuevo servicio de shuttle entre las vecind los vecindarios para vehículos eléctricos para que la gente de las comunidades de la playa puedan llegar a las estaciones en el trole de la Costa Media y también trabajando con la ciudad de Oceanside. Esperamos que estos proyectos piloto tengan muchísimo éxito para llevarlos a otras partes de la región. Con eso termino. Muchas gracias por la oportunidad. Bienvenidos todos. Gracias, Colleen. A ver, antes de darle el uso de la palabra al público, ¿alguien del panel tiene una pregunta? Sí. Quiero mencionar rápidamente, he escuchado mucho de los ciclistas recientemente que hablan de la seguridad de los senderos eh, para biciclistas, ciclistas al lado de... Vehículos estacionados y dentro de los senderos mismos, porque son muy angostos. Muchos de los ciclistas en el Condado Norte viajan en grandes grupos y la vía es muy limitante. Sé que ocurrió algo en Encinitas, no estoy segura qué pasó. Quisieron explicármelo, pero no he tenido la oportunidad de pasar por ahí. Pero creo que necesitamos más comentarios de los ciclistas del Condado Norte en cuanto a lo que. Cumple con sus necesidades para no estar construyendo senderos para ciclistas que no les permita sentirse seguros porque eso derrota lo que queremos lograr en cuanto a mi visión cero. ¿Alguien más o una pregunta para Colin? Tessa, ¿tenemos algún eh, comentarista del público? Sí, uno. Catherine Rhodes, adelante, pase al podio, por favor. Hola, Catherine Rhodes. Eh, quiero mencionar que cuando busqué en la agenda, muchas de las ligas no funcionan, como la segunda liga para el número 5, todos los anexos en el número 6 y parte del 7. Así que no pude prepararme, pero yo recomiendo que lo anoten. A mí no me molesta algo que consta de 500 páginas o menos. Si simplemente lo pueden poner todo junto y ponerlo en internet sería fantástico porque no estoy preparada por eso. Y quiero mencionar, ojalá y tuviéramos visión cero para animales, ojalá y a la gente les importara tener una visión cero para las personas en calidad de calle, pero en lugar de eso el concejal Whitmer y... El alcalde Todd Gloria están implementando una ordenanza para sacar a las personas de la calle fuera del de centro de la ciudad, de Petco Park, porque no pueden estar cerca de lugares donde ya se atiende a otras personas sin hogar como St. Vincent de Paul, y los van a sacar de Hillcrest y van a llevar a toda la gente de la calle a la zona de la costa porque la zona de la costa no se aprobará porque la, esto tendría que aprobarlo la comisión costera y ellos dijeron ya que no harían nada tan cruel porque esta tierra nos pertenece a nosotros y yo tengo una solución muy buena pero la ciudad se niega a estudiarla le he estado diciendo a la ciudad que la crisis de albergues para personas de la calle permite ponerlos donde uno quiera, sin SICUA. Ustedes lo tienen y el condado lo puede hacer, puede hacer lo que quieran. Podríamos resolver el problema de personas en calidad de calle, pero en lugar de eso están pensando plantear una ordenanza donde la palabra vivienda no está ahí, ni una sola palabra sobre vivienda, solo un trato cruel de las personas en calidad de calle. Yo quiero que se comuniquen con su cabildo de, de su ciudad y que les digan, yo no quiero que ustedes muevan sus problemas a mi vecindario. Lo van a estar trasladando al condado norte y luego eh, los que saquen a la gente del centro los van a considerar héroes. También quiero que sepan que la ciudad de San Diego está tratando de robarse una base. Bueno, antes trataron de hacerlo. Yo me reuní con su gente y no, me dijeron nunca lo intentarían, pero lo hicieron antes y lo están intentando de nuevo. La ciudad lo hace terriblemente mal, pero comuníquense con la ciudad el día martes 6 de junio y díganles cómo se atreven a tratar de hacer esto. Es horrible. Es malo, es cruel. No resuelve el problema de vivienda, no resuelve el problema de las personas en calidad de, de calle y no proporciona vivienda. Esos son todos los comentarios públicos. Muchísimas gracias. <coughs> quiero verificar con el abogado. Creo que la política de personas en calidad de calle no está en la agenda, pero no quiero que al no decir nada, que se piense que no escuchamos o que no nos importó. La ley Brown creo que sí permitiría una respuesta breve, ¿no? Bueno, entonces sigamos adelante. Y el punto tres es el informe de los presidentes de los grupos de trabajo. Voy a pedir que el presidente del de Grupo de Trabajo de Comunidades Sostenibles hable primero. Gracias. Yo soy Jay Line, soy subalcalde de la ciudad de Encinitas el nuevo presidente de las comunidades sostenibles. Eh, mi primera junta fue este mes y, y voy a ofrecerles un repaso general de lo que fueron los temas principales. Pero quiero decir que yo soy la, el miembro eh, alterno para la parte norte del condado norte. Nosotros escuchamos presentaciones sobre tres temas, sobre el estado que guardan primero, actualización sobre la estrategia anti desplazamiento. Nos dieron un repaso general. Es un sitio beta de información que que está desarrollando. Habrá información sobre estudios de casos, sobre vivienda costeable, quién, cómo, toda la información existente dentro del condado. También una actualización sobre ayuda para personal. Eh, local en, para todas las dependencias en la agencia. También las mejores prácticas para compartir entre todos nosotros sobre el antidesplazamiento. Después, opciones del buró de servicio que tiene la responsabilidad de modelado en el transporte. Como sabemos, hay demoras. En la recepción de este modelado se presentaron algunas opciones, incluyendo desfasar el modelado de transporte en Sanda, cobrar precios más altos para cobrar las brechas de servicio u obtener asistencia técnica adicional. Fue bueno para ellos escuchar los comentarios del grupo de comunidades sostenibles. Después, un pronóstico del crecimiento regional, también un informe sobre el Estatus, quiénes somos, con qué vivienda, trabajos y población contamos y cuál es el pronóstico para toda la región en cuanto a, a dónde nos dirigimos. Y esto asociado, desde luego, con las necesidades de vivienda. Gracias por darme la oportunidad de ponerles al día. Bien, hay alguien en el panel que tiene una pregunta para Joy y después pasamos a otro reporte del grupo de trabajo y después comentarios del público. ¿Alguien quiere hacerle una pregunta a Joy sobre su reporte? Yo creo que hiciste un buen trabajo porque no hay preguntas. Después, grupo de trabajo de conservación del litoral, todos los miembros están aquí. Yo como presidente los les reportaré. Creo que somos el comité de más existencia en Santa. Hemos existido desde la década de los ochentas. Increíble para mí pensar que yo participé en eso. Nosotros hacemos todo lo relacionado con el litoral. Hay diez, diez ciudades en el condado que compartimos la costa, aeropuerto, distrito del puerto y también el las dependencias militares somos un grupo centralizado de información y datos científicos eh, los compartimos con todos los las partes interesadas en cuanto a la práctica en el litoral, con las ciudades, con los puertos, con los militares, hacemos encuestas de cómo está la playa, dónde está la arena, a dónde va, lo reportamos. Hemos estudiado tendencias a plazo largo, trabajamos con nuestros colegas en el Instituto Scripps. Ellos después hablarán el día de hoy para que estemos al día en cuanto a la ciencia. Más reciente, para quienes no tienen tiempo para trabajar en este tema de tiempo completo, pero les interesa, Considérenos como un recurso. Su representante les puede conseguir información y puede lograr acceso a información que quisieran tener. Y nos divertimos muchísimo. Si no tienen nada que hacer, vengan a nuestras reuniones. Tessa, ¿hay algún miembro del público que quiera comentar sobre este tema? No, no hay ningún comentario. ¿Alguien tiene alguna pregunta para este grupo de trabajo del litoral? ¿Alguien en el grupo de trabajo que quiera agregar algo que yo me haya brincado? ¿No? Sigamos. Entonces, el siguiente punto es que tenemos un punto en la agenda de consentimiento que es la minuta del grupo regional de planeación. Este es un punto para votar si se es miembro del grupo de planeación regional. Si usted es miembro, tiene... El aparatito en su escritorio para, pueda, para que pueda votar electrónicamente. ¿Alguien quiere hacer la moción para que se acepte la minuta? Hizo la moción Catherine Whitburn, lo segundo Jones. ¿hay ¿Alguna discusión? No, vamos a votar en todos. Entonces, para los miembros del de Grupo de Planación Regional, usen su aparatito. Parece que la minuta quedó aprobada. Debía haber pedido, preguntado si hay comentarios sobre el público. ¿Hay algún comentario del público, Tessa? Ah, falta un voto. ¿Quién ha votado? Ah, entonces puedo, voy a preguntar si hay algún comentario del público antes de votar de nuevo. No, no hay comentarios. Muy bien. Entonces, si alguien tiene problemas con su aparatito, díganos a viva voz, sí o no. Ella dijo que sí. Entonces, la minuta para el grupo de planeación regional ya se adoptó y con eso terminamos este punto. No se está usando el micrófono y no se escuchó el comentario. Ah. La moción quedó aprobada. ¿Quiere que votemos de nuevo? No. Bien. Se aprobó la, la minuta con un voto unánime. El siguiente punto en la agenda son los reportes. <coughs> y el punto número cinco va a ser Keith Breer de Standard. Él va a presentarnos a la doctora Maryfield y nos va a informar. Quiero presentar a la doctora Mary Field. <coughs> Vamos a remontarnos al punto número 5, me parece. Punto 5 es la formación de un grupo de trabajo técnico, miembros del comité. Para los que no me conocen, soy Keith Ririo, soy uno de los gerentes de planeación trabajando en cuestiones ambientales en Sandac. Punto cinco es para los miembros del grupo de conservación del litoral, la creación de un grupo de trabajo para estudiar cómo es que la arena se está trasladando en el litoral. Ustedes eh, han dicho que es una célula litoral. Una célula de litoral es un sistema cerrado de arena y cómo se mueve la arena dentro de esta área cerrada. Tenemos tres células o celdas litorales de Carlsbad a San Clemente, tenemos la célula litoral de Mission Bay y tenemos la de eh, Silver Strand o la orilla de Plata. La arena se mueve por este. Estas células y luego eh, sale y se pierde. Esta manera era como se pensaba tradicionalmente. Ustedes recordarán que el doctor Lee Morley y la señorita Copel de Scripps nos hablaban cómo estas células eran más importantes para mantener la arena en el sistema. Y hablamos de formar un grupo de trabajo para estudiar esto, para ver cómo es que se traslada a la arena. Estamos proponiendo un grupo de trabajo técnico y estará compuesto por miembros del de grupo de trabajo, expertos para estudiar el movimiento de la arena, que es un grupo de trabajo técnico. Bueno, se usa para temas muy técnicos, como por ejemplo la brecha digital de banda amplia, también la tenemos para la conservación de ciertas partes. Se reúnen durante corto tiempo, no están sujetos a la ley Brown y discutan un solo tema científico. Proponemos que este se reúna cada seis meses durante eh, 12 meses y si tiene durante 10 meses y si tiene éxito, entonces serían dos juntas más largas de 60 minutos para poder actualizar nuestros conocimientos científicos sobre el tema. Este es un punto para información. Los miembros del grupo de conservación literal, si les interesa participar en este grupo de trabajo, mándenos un correo electrónico para indicar su interés a Courtney Pesh. La primera junta será en julio o agosto y le reportaremos al grupo de trabajo de preservación del litoral sobre los resultados. Si hay alguna pregunta, con gusto contesto. <coughs> ¿Alguna pregunta sobre este grupo de trabajo sobre sedimentos? Yo apoyo firmemente esta idea. Creo que este es un paso hacia adelante para que podamos trabajar juntos para mejor manejar este recurso en lugar de tener guerras por el recurso. Gracias por sus esfuerzos y espero que podamos redactar mejores políticas con la ciencia derivada de este proceso. Gracias, Keith. Yo quiero mencionar que hay mucho lo que está pasando en la celda litoral de Oceanside, es donde eh, los militares van a poner arena. Oceanside tiene su propio proyecto para reabastecer y retener la arena. Están en una celda litoral. Si alguna vez han querido decir que si este aplanan la arena, pues esta es su oportunidad. Yo ya me ofrecí como voluntario para participar en el comité. ¿Algún comentario acá? Perdón. ¿Cómo se va a dar la colaboración con el grupo de ingenieros? Sí, los vamos a invitar a la Junta para que sean parte del de grupo de estudio. Y ese puede ser un punto que nos lleve más allá de Oceanside. Claro que sí, vamos a estudiar las tres celdas litorales. Muy bien, yo hago eco a los comentarios de mi colega. Creo que es muy positivo que se establezca esto. Gracias por mencionarlo, Paloma. Muchos, incluyéndome a mí, creemos que la solución sería que el proyecto del cuerpo de ingenieros se amplíe para que abarque las tres celdas litorales. Pero este es un paso en la dirección correcta. ¿Alguna otra pregunta, Eric? Yo quiero hacer eco de lo que comentó, comentó Catherine y quiero decir que desde la perspectiva de Oceanside estamos muy uh, muy emocionados de que pronto vamos a contar con los conocimientos científicos más avanzados sobre el tema. ¿Alguien más? Quiero repetir los comentarios de todo y quiero mencionar que lo que la ciudad de Oceanside está haciendo es una competencia de diseño en cuanto a: un sistema para retención de arena y también buscando recursos. Ellos están haciendo una, un estudio similar, tienen un contrato con CHD. Yo creo que más se va a tratar de la celda litoral dentro de Oceanside. Es lo que está financiando la ciudad, una subcelda en Oceanside. Ah, Valdría la pena hablar con ellos también en cuanto a este grupo de trabajo. Muy bien, gracias por esa información. Hay una fecha límite de cuando quieren recibir los correos de la gente en un par de semanas. Bueno, piénsenlo y espero que algunos de ustedes quieran participar. Bien, ¿algún comentario del público sobre este punto? Sí, Catherine Rhodes. Adelante, por favor. Habla Catherine Rhodes. Yo quiero mencionar que el doctor Inland de Scripps, de hecho, creo el concepto de celda litoral en una película fantástica que pueden ver en YouTube. Y se llama Beach the River of Sand. Y se trata de la celda litoral de Oceanside. Es hermosa la película. Veanla. Entonces, como ingeniera civil, yo he tratado de estudiar más lo que no entiendo. Y cuando estaba viendo las zonas para recursos minerales, vi el mapa y el mapa dice que la bahía de San Diego no vale la pena investigarse porque no es el lugar donde tenemos arena o grava, pero no es así. Lo que yo quisiera que hagamos es una recuperación completa de nuestro puerto, nuestro aeropuerto, ahí donde está Liberty Station y Midway, para hacernos a prueba de un alza en el nivel del mar. Y también para Seaport Village tienen pensado hacer algo también. Finalmente, el aeropuerto hizo las dos cisternas de las que he hablado. Podríamos crear espacio en el subsuelo para captar el agua del subsuelo podríamos recibir dinero del gobierno federal y estatal para eso, pero nunca lo hemos estudiado. Regresando al mapa de recursos, en la década de los 70 u 80s cuando salió el mapa recursos minerales dijo que era un lugar urbanizado donde no hay mucha arena, pero en iteraciones eh, futuras del mapa ya actualizado sacaron la palabra urbano. Ya no mencionaron el hecho de que no pueden sacar la arena porque está urbanizado o que la gente vive en el área de la bahía. Entonces, nunca se ha analizado, nunca jamás. Y nosotros tenemos una mina de oro de arena y grava. San Diego paga el costo más elevado de arena y grava que cualquier persona. La compramos desde Canadá por eh, embarcación. Nunca hemos aprovechado los recursos naturales de los que somos propietarios. Y cuando yo hablo con la gente en el puerto, no saben a lo que me estoy refiriendo, pero quizás algunos de ustedes sí entienden a lo que me refiero. Eh, si quieren encontrarlo, está en Tiny Oriel-2. 002 para el año 2022. Fue el 19 de abril cuando yo lo puse ahí. Les pido que lo lean, que lo vean, para que vean cuánta riqueza tenemos en San Diego. Gracias. Gracias por sus comentarios. Última llamada. No veo que haya más comentarios. Pasemos al punto número 6, que es... Un alza en el nivel del mar, la ciencia y la política de la elevación en el nivel del mar. La doctora Merrifield del Instituto de Oceanografía de Scripps hará la presentación y Mark Merrifield. Y después sus comentarios, preguntas. Keith, adelante. Gracias. Yo me siento muy contento del día de hoy porque es la primera vez que hemos tenido ambos comités juntos hablando sobre política del de litoral. Uh, San Diego tiene un largo historial en esto, pero yo quiero presentar un mapa para guiarnos. La primera presentación será en dos partes: el doctor Merrifield, y después hablaremos de la elevación en el nivel del mar, qué tan rápido, qué tanta certeza hay de esto, y luego lo que se está haciendo para que la región se adapte a esta elevación en el nivel del mar. Contestaremos preguntas y después una presentación final. Sobre los esfuerzos de planeación actuales y los planes para adaptarnos a la elevación en el nivel del mar. Con gusto presento al doctor Merrifield, él es prof profesor en el Instituto Oceanográfico de Scripps, eh, da la cátedra de cambio, impactos del cambio climático y adaptación, un investigador reconocido a nivel internacional en estos temas y es el autor principal de. El informe de evaluación por el, la elevación en el nivel del mar. Antes de trabajar en Scripps, él pasó 20 años como director del Centro de Elevación en el Nivel del Mar de Hawaii. Doctor Merrifield. Es un placer estar aquí. Y también agregué que eh, fui candidato a postdoctorado. Cualquier discusión de elevación en el nivel del mar primero tiene que hablar de altimetría. Por eso estamos bastante eh, seguros de la elevación promedio en la Tierra. Arriba podemos ver una serie de satélites que hemos tenido operando y todo es una variación. El promedio global fue 3.4 milímetros al año, poco más de una pulgada por década. Tenemos otros conjuntos de datos como niveles de las mareas, estimados del nivel del mar, de datos de tierras saladas que muestran una alta aceleración desde finales del siglo XIX. Entonces, eh, estamos bastante ciert, seguros del de nivel en San Diego. La elevación ha, ha subido por más o menos 25 centímetros. Desde 1906, un poco más rápidamente que el promedio global. Y parte de la diferencia se deberá la, al movimiento de la tierra local. Y pueden ver otros lugares que se están eh, hundiendo más rápidamente. Nosotros nos estamos hundiendo un poco más rápido que otras áreas en la costa también. Por la línea negra podemos tener un látiz bajo de lo que sucede cuando hay un el niño. Cada vez que se eleva medio pie por encima del promedio son los años de impacto del niño y posiblemente el año siguiente nos va a tocar un el niño. Me voy a brincar esto. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, hay muchas herramientas para esto. Yo les recomiendo, si quieren los datos más actualizados, que vean... Eh, la elevación del nivel del mar a nivel global, eh, escenarios para los Estados Unidos. Esto es un panorama general de dónde nos encontramos en cuanto a la elevación y muchas herramientas que desarrolló NOAA y NASA para entender la situación local. Aquí vemos en San Diego lo que podemos esperar con una elevación baja, intermedia elevada y esto está basado en diferentes suposiciones en cuanto a cuánto gas de efecto invernadero va a estar en el aire en el futuro en la atmósfera y pueden ver cómo se mezcla la proyección a futuro. Las proyecciones son de que como ustedes podrán ver hay una línea amarilla que está justo por debajo de las áreas coloreadas y si extrapolamos la tendencia actual de la elevación y lo extrapolamos al futuro. Entonces, aún en el rango bajo eh, hay bastante elevación. Hay mucho debate en cuanto a qué tan acertadas son extra estas extrapolaciones, pero sí, definitivamente no estamos lle llevando la cuenta de los niveles más elevados que se podrían esperar. Aún con toda esta incertidumbre, y podemos ver las áreas coloreados atrás de cada línea eh, eso es la incertidumbre misma pero para mediados del siglo independientemente del camino que sigamos sería como oh, este es perdón esto loca esto está en metros está en metros va a ser como de un pie y medio la línea basal del 2000 y luego al mitad del siglo eso es bastante seguro. Ustedes, quizás, se pregunten qué es lo que está ocasionando la discrepancia, porque hay tanta diferencia eh, bajo, bajo, intermedio, mediano. Eso depende del de hielo. Del lado izquierdo podemos ver las contribuciones al nivel del mar, dependiendo de si se están derritiendo los glaciares, si estamos calentando el océano. Antártica, almacenaje de agua, el movimiento de la tierra vertical. Pueden ver que va a depender mucho de Antártica y de Groenlandia, si, que tan rápidamente se derriten. Estas tasas son bastante alarmantes. La razón por la cual hay mucho en la prensa sobre Groenlandia y Antártica es porque eso es lo que más preocupa en cuanto a ele la elevación en el nivel del mar. Así es como sería el escenario elevado, creo que casi seis pies para finales del siglo. ¿Y cuán grande sería la contribución de Antártica? Y esa es la pregunta más importante. Aquí tenemos eh, los registros. Podemos ver, eh, bueno, podemos informar nuestra planeación adaptada cuando debemos hacer cambios, cuando estamos esperando un nuevo escenario con el que tendremos que lidiar. Pues, una de las maneras es viendo cuando es que los niveles del agua van a exceder ciertos umbrales y eh, estos son los días de inundación alta marea, como en Miami. Cada siete años ven agua en las calles. ¿Cuándo podemos esperar lo mismo en San Diego? Agua en las calles. A la izquierda podemos ver la joya que vale para todo San Diego. Y nos muestra que para la mitad de la década siguiente vamos a ver el número de años cada de días al año que va a haber inundaciones. Para mediados del siglo serán como 50 días y al final del siglo cada día de marea alta va a resultar en preocupación por inundaciones bajo este escenario. La, el verdadero problema para San Diego a diferencia de Miami es que nuestra inundación Llega cuando hay vientos altos que coinciden con mareas altas. Esta es una tormenta de invierno y en algunos lugares hasta en el verano. Y pueden ver el estuario al fondo que sube y baja con la marea y luego los eventos de inundación aquí en, en Imperial Beach en el 2019. ¿Cómo podemos planear mejor? Bueno, si entendemos mejor cómo es que esto contribuye al problema. Trabajamos con Imperial Beach para desarrollar un sistema de alerta temprana para entender lo que va a pasar, no solo la semana que entra, sino las probabilidades o escenarios en que si el nivel del mar se elevara por una X cantidad, ¿qué tan seguido habríamos eh, sufrido un evento extremo? El modelo fue para esto fue muy exitoso cuando empezamos a mezclar una alerta temprana con proyecciones de problema a plazo largo. El público entiende mejor el valor de la herramienta y le importa más, tomando en cuenta el contexto. Quizás vieron un artículo que salió que indica que podríamos perder el 70% de las playas de California. Para el final del de siglo, eso suponiendo una elevación del mar sumamente alta, de tres metros, que va más allá de lo que dice Noah, pero sí nos da la idea de que la gente empieza a ver cómo va a sobrevivir la playa, porque la playa es nuestra defensa número uno contra la elevación en el nivel del mar. Scripps ha hecho mucho en esto. Desde hace 20 años hemos estado estudiando cómo han cambiado las playas en California, en el condado de San Diego. Y quiero eh, llamar su atención a un informe anual de las playas para lo que sea, la que sea su playa. Aquí a lo largo del condado pueden ver a profundidad lo que ha cambiado, por qué ha cambiado, cómo está cambiando en años del niño o cuando hay tormentas. Esto es Cardiff. Aquí podemos ver que la playa se ha ensanchado. Hay más arena en la playa desde principios de la década de 2000 o oh, del año 2000, aunque ha habido una elevación. Y esto es porque ha habido proyectos de reabastecimiento de arena importantes y algo en lo que estamos trabajando que creemos que es valioso. Y sería valioso trabajar con los socios de la comunidad. Es ver la gestión del sedimento, que está entrando, que sale, y podemos aguantar eh, que siga todo igual a pesar de la elevación del nivel del mar hacia mediados del siglo. ¿Las prácticas actuales serán suficientes para mantener la playa o va a desaparecer la playa? Lo bueno para nosotros en cuanto a esta playa que fue Cardiff, y no voy a entrar en detalles, pero si nosotros seguimos haciendo el bypass anual que llevan a cabo en esa playa, esa playa debe seguir creciendo aún hasta mediados del siglo, aún con una serie de inviernos. El niño y con elevación en el nivel del mar. Entonces, las buenas prácticas de gestión pueden hacer una diferencia muy positiva, como vamos a ver. Y la otra ciencia que estamos conociendo y que cambia como estudiamos el litoral es la capacidad de rastrear satelitalmente el cambio del litoral. A la izquierda una serie de imágenes que obtenemos del de satélite sobre el clima. A la derecha, clasificación que se utiliza para identificar la arena, aguas blancas, etc. Y de ahí podemos dilucidar el litoral y con este video rastrear el cambio en el litoral en el paso del tiempo. Y esto se remonta, bueno, ese satélite... Se empezó a usar a principios del 2000, entonces ahora tenemos registros de cambio en el litoral que van junto con los registros que hemos recolectado en el sitio para todo el condado. Ahí lo que está en rojo es donde se retiró el litoral, eh, en azul es donde creció la playa, esto del año 2000 al tiempo actual y arriba es, vemos a lo largo del condado de. Silver Strand hasta Oceanside. Quizás eh, se habrán dado cuenta de que antes del 2000 las cosas eran bastante benignas, pero las cosas han sido cada vez peores. Cinco años de cambio sin precedente en el litoral recientemente, pero no cambiando en la misma dirección. Algunas playas están creciendo, otras están haciendo más angostas. Hay un relato eh, oceanográfico interesante que podríamos contarles. Hemos estado estudiando, bueno, ahí pueden ver San Onofre, la parte sur de San Onofre, ahí la parte azul, ahí es donde la playa se ha hecho más angosto, más angosta considerablemente. Más al norte, en San Clemente, donde está teniendo problemas el tren, este producto resultó bien. Entonces, ya estamos cambiando la manera en que rastreamos el cambio a una resolución muy alta y toda esta temática de cómo construir modelos de sedimentación que acompañen los datos. Creo que esta información nos va a llevar a mejoras importantes a futuro. Esa es la historia en cuanto al nivel del mar. Las playas, hasta cierto punto, han estado estables, hay lugares que requieren de nuestra atención. Creemos que verdaderamente observaremos cambios a mediados de la década y el prepararnos para esto es de suma importancia. Gracias, doctor Murphy. Por favor, no se vaya. Estoy seguro de que tendremos preguntas. Queremos hablar con usted, pero vamos a pedirle a Kid que nos presente la parte B. Él va a hablar de las políticas de Sanda que existen para eh, corregir las preocupaciones que mencionó el doctor. Oyeron de la elevación en el nivel del mar y la incertidumbre. ¿Qué tan rápido, dónde y cuánto? Obviamente los documentos de políticas toman en cuenta la incertidumbre y la necesidad de adaptarse para el futuro. Y a manera de refuerzo del problema con el, la elevación en el nivel tiene que ver con combinaciones alta marea tormentas elevación en el nivel del mar nos va a llevar a inundaciones y erosión de los alcantilados y las playas a futuro habrá más inundación más erosión más deslaves una buena una idea clara es por ejemplo son estas mareas king tides rey ocurren un par de veces al año de siete pies de altura más de dos metros estas elevaciones con estas elevaciones vamos a ver que estas mareas cada vez son más altas. Vamos a tener 100 días de inundación dramática que va a afectar nuestras comunidades, nuestros caminos, áreas de esparcimiento, las comunidades, las aceras se van a inundar. Y vamos a ver eh, que el acceso a las playas quedará impactado. Y esto no se limita a las áreas costeras, sino también al frente de la bahía, el sendero ciclista. Y vamos a escuchar a Courtney que hablará del trole en el, en el South Bay y quedará afectado por la elevación en el nivel del mar. ¿Qué podemos hacer? Hay documentos guías que sacó la Comisión Costera de California que lo usamos cuando construimos nuestros proyectos. Ustedes han trabajado con la Comisión aquí en la costa. Ustedes saben que es una dependencia regulatoria cuando uno quiere llevar a cabo algún proceso en la tierra a lo largo de la costa. Entonces, ellos toman en cuenta los desafíos que presenta la elevación, el nivel del mar, la incertidumbre que eso ocasiona. Y eso nos lleva a considerar qué tanto riesgo está uno dispuesto a aceptar para los proyectos que se están desarrollando, quizás más riesgo. Para un sendero ciclista que una ferrovía. También nos da diferentes escenarios para el desarrollo y también estudios de caso. Hablamos de una recomendación para estrategias de adaptación basadas en la naturaleza, como amortiguarnos para la elevación en el nivel del mar y para protegernos del mar. Les voy a dar dos ejemplos rápidamente de cómo Sandra que está usando esto como una política de adaptación. Eh, por ejemplo, en el corredor Lozán, este es el segundo ferrovía más ocupada en la nación, críticamente indispensable para ir al norte en el estado. Tenemos cuatro, cuatro millones de usuarios eh, que lo usan para transportarse. ¿Qué hacemos con la elevación del mar? La visión es poner doble vía en toda la zona y sustituir algunos de los puentes ya antiguos de más de 100 años. Esos son los dos proyectos en los que estoy trabajando. La de doble vía ya casi se termina y la de San Dieguito nos falta 100 millones de dólares para concluir. Lidíamos con esto de dos maneras diferentes. El de Sorrento Valley. No está a lo largo de la playa, pero sí nos debe preocupar la inundación y la elevación en el nivel del mar. Entonces hicimos pilotos que son adaptables a través de ingeniería adaptable para que en el futuro, si es, la vía se vea amenazada, pueden elevar la vía, agregar más pilotes para elevarla por encima de la elevación en el nivel del mar. La de San Dieguito, como va a lo largo de la playa, tenemos planes para sustituir estos puentes de madera con pilotes de cemento para que la elevación en el nivel del mar no afecte el tren. También nuestros proyectos de restauración en la parte norte, en la área costera, tenemos que proporcionar mitigación para compensar por los efectos de el que hemos hecho más ancho esa ferrovía y también un proyecto de restauración de humedales, eh, porque queremos ver cuál debe ser la condición de ellos a futuro. Tenemos que tener una zona de transición para el futuro cuando se dé la elevación del mar. Entonces hay que tener estrategias planeadas para el futuro, para... Aguantar la elevación en el nivel del mar. San Diego tiene eh, un largo historial de políticas para la adaptación. Por ejemplo, estrategia de preservación que fue adoptada en el 93, el programa SCOP, en el 93, que se adoptó en el 2006 y en marzo del 2009, un plan de gestión de sedimentación a nivel regional en la costa. La estrategia de preservación del litoral es un documento que cuando ya estaba un poco antiguo cuando lo adoptó el Consejo, requería restauración para proteger de la elevación en el nivel del mar. Y gracias a nuestra asociación con socios regionales hemos podido atajar el problema. La, Estrategia era para recuperar la arena, colocando 30 millones de yardas cúbicas de arena y después de eso 400 mil yardas cúbicas cada año para su mantenimiento, monitoreándolo cada año y proveyendo arena cuando fue necesario. Um, nunca fue necesario, eh, entonces. Eh, nosotros únicamente pusimos 3 millones de yardas cúbicas. El documento necesita actualizarse con base en eh, el monitoreo que comenzó en el 96, las lecciones que aprendimos de los proyectos 1 y 2 y lo que entendemos actualmente de las fuentes y lugares donde se pierda la arena en cada celda litoral. También el programa SCOOP, el programa de uso oportunista y compatibilidad. Por ejemplo, si alguien está haciendo un garage en la zona costera y hay arena además y se necesita un proceso para llevar la arena a la playa, Sandra creó este plan SCOOP para otorgar permisos para que la gente pueda poner arena en la playa si surge la oportunidad. Esto fue muy exitoso, pero algunos de los permisos ya vencieron y a futuro necesitamos tener un solo permiso, a diferencia de ocho permisos diferentes, porque depende del tamaño de la arena, cuánta arena se puede utilizar y los límites. Y probablemente nada ha ocurrido en cuanto a impacto, si es un poco más. Y finalmente, el plan de gestión de arena. De la costa, y esto toma en cuenta todas las el, celdas litorales, las fuentes de la arena y cuáles son las playas que necesitan más arena. Esto identificó las estrategias de gestión y pensó que había una mejor manera de hacerlo y aparatos para retención de arena. Bueno, ¿y a dónde nos llevan todos estos documentos? Algunos de ellos bastante antiguos. Bueno, en septiembre vamos a discutir el plan de trabajo para el año siguiente. Vamos a estudiar y posiblemente actualizar los documentos existentes, tomar toda esta información e incorporarla en el plan regional de 2025. Esto guía el desarrollo futuro de nuestras ciudades. Parte del plan incluye una estrategia de comunidades sostenibles y la preservación del litoral es una de las estrategias que debemos incluir. También vamos a hablar de esfuerzos para nutrir las playas y también otros proyectos para solución del clima basados en la naturaleza. Hacia allá vamos con estos proyectos. Le regreso la palabra al presidente. Gracias. Veamos si hay algún comentario del público y después comentarios de los miembros del comité. ¿Algún comentario? Sí, un comentario de Catherine Rhodes. Adelante. Catherine, bienvenida de nuevo. <coughs> Catherine Rhodes. Nutrir la playa. Significa que hay que darle de comer a la playa. El doctor Enlan en sus libros dice, hay que alimentar el río y alimentar a la playa con arena. Si uno compra arena, le dan a uno arena para llevar a la playa. Si hacemos un plan de conectividad con el aeropuerto y vamos a acabar de manera subterránea 30, 40 pies, podríamos construir un corredor y algo tendríamos que hacer con la arena. Así que es como la compañía Boeing, donde reutilizan sus recursos naturales, pero aquí no lo hacemos en San Diego. Yo tengo un problema tremendo con el puerto de San Diego, porque el antiguo plan maestro del puerto del 63, cuando se formó hasta el 2005, requería que cada proyecto contara con dos niveles de estacionamiento subterráneo. Dos niveles, eso haría... Que en primer lugar es que eliminaríamos el peligro sísmico de licuefacción. Y en segundo lugar, va a crear una, cimientos de tina de baño. El, lo que yo creo que es un buen ejemplo es el Centro de, de Comercio Mundial, el World Trade Center. Ese es un buen ejemplo. El segundo edificio que se creó con ese tipo de fundación, los cimientos, fue el edificio de administración del condado. En el 1930 sabían que tenían que cavar, cuando menos dos pisos por debajo del nivel del suelo, para no construir sobre arenas movedizas, como dice la Biblia. Si escuchas mis palabras, como un hombre sabio a un hombre, diciéndole no construyas tu casa sobre arenas, construye tu casa en una roca donde aunque llueva no va a derrumbarse. Sé sabio, construye tu casa sobre la roca y no sobre la arena, aunque llueva. Nosotros hemos construido en tierras arenosas en San Diego y un ejemplo perfecto y terrible de la falta de consideraciones de ingeniería. Es Midway Rising. Si vamos a la ciudad de San Diego, nos dicen: Ah, tenemos todas estas adaptaciones. Yo vi sus adaptaciones, son eh, pavimentación burda, esa es su adaptación para el, la elevación en el nivel del mar. Eh, cisternas subterráneas que usaron en los tiempos de Jesucristo, es lo que hacen en otros países, en todo el mundo, pero en San Diego no lo hacemos. Nuestras Nuestros terrenos públicos son propiedad nuestra, eh, y pero el, la escritura la tiene el puerto y el aeropuerto podría cambiar sus criterios. Se acabó el tiempo. ¿Hay alguien por internet a distancia que quiera comentar? Sí, pero hay otra persona que quiere hacer comentarios en persona, Julie Chen, y luego un comentarista eh, virtual. Julie Chen con eh, Coastal Team California. A veces escuchamos que queremos esperar a ver cómo resulta la vivienda. Quiero exhortar a las ciudades costeras que se requiere de mucho tiempo para planear para los cambios y que la gente quede convencida. Y entre más esperamos, menos opciones deseables estarán disponibles. Tenemos que esperar a una emergencia, así que les recuerdo que hay que participar a etapa temprana y no esperar hasta el final porque los cambios requieren de mucho tiempo. Julie durante mucho tiempo fue miembro del grupo de trabajo de protección del litoral. Y una persona más que habla virtualmente, Geltland. Gilt Hola, yo soy Len Gelsen. Quiero decir que agradezco mucho la presentación del doctor Merrifield y su conclusión de que sí podemos estar a la par de la elevación en el nivel del mar con proyectos de reabastecimiento de la arena de las playas. Esto es algo que he escuchado en otras ocasiones, en otras presentaciones de Sandag, y es bueno ver que se confirma esto. Y esto nos lleva a la pregunta señor Greer, ¿dónde nos encontramos en cuanto al siguiente proyecto de reabastecer la playa de arena? Porque nos han hecho un resumen de que deberíamos de hacer esto cada 10 años y que generalmente se requieren de 5 años en preparación que la última vez que esto se hizo fue en el 2011, así que ahorita estamos 6 o 7 años rezagados. La última vez que el señor Gere nos actualizó, nos dijo que algunas ciudades no estaban de acuerdo, pero no dijo cuáles eran. Entonces, ¿nos pueden decir dónde nos encontramos en este sentido? Gracias. Kit, ¿quiere responder a eso? Más vale. Sí, Courtney iba a hablar de eso exactamente en la siguiente presentación. Entonces me, me, voy, a, me voy a esperar. Con eso terminamos los comentarios del público. Sí, entonces se abre la sesión a miembros del de comité. Si tienen preguntas o comentarios, escuchamos lo que dijo el doctor Merrifield, escuchamos de Keith, las políticas existentes, y ahorita vamos a escuchar lo que tenemos pensado hacer. Estamos muy agradecidos para con el doctor Maryfield y su equipo, sobre todo en lo que se refiere al sistema de Imperial Beach de protección de la playa. En el pasado teníamos combinación de una tormenta y mareas eh, rey o king. Y tuvimos daños en millones de dólares porque no estábamos listos. Esta vez se nos presentó la misma situación, pero estábamos listos. El personal estaba listo para adoptar acción. Hicimos algunas cosas proactivamente y no sufrimos tanto daño como la primera vez. Y es bueno para nosotros en que ampliemos esto a nivel regional en cuanto a los datos que nos presentó de días de eventos de inundación. Uh, hasta 100 días en un año a futuro. Eso es algo aterrante, aterrador. Y creo que se han solicitado muchos permisos para construcción de la Comisión Costera debido a la erosión. Hay que pensar en ampliar ese programa. Gracias. ¿Alguien más? ¿Doctor fleck Gracias, Mark y Keith, por el repaso general. Que nos ofrecieron, Mark. Eh, quisiera escuchar un poco más sobre el apoyo financiero que recibimos del Estado y del Gobierno Federal y quizás de otros lugares. Y la, pues no precario, pero la incertidumbre que existe en cuanto a esto. Y. Uh, yo sugeriría que Sandal y las agencias locales podrían ayudar en este, en este problema. Creo que Ron se refiere a los 20 años de datos que Scripps ha obtenido. Esto se realizó con el apoyo generoso del Cuerpo de Ingenieros y también uh, el Departamento de Vías Acuáticas y Departamento Recreativo de California. Hemos tenido. Socios fuertes a nivel estatal y federal. También estamos trabajando a nivel municipal, pero resulta precario porque es una cosa que cambia de un año a otro y dependiendo del presupuesto. Sí, hemos agradecido el apoyo de Sanda cuando hemos necesitado demostrar por qué nuestro trabajo es útil. Hemos recibido cartas muy firmes de apoyo y también eh, la red de, de webways de CIRA nos ha apoyado. Sí, es cierto, se requiere de mucho esfuerzo para seguir trabajando en ello y entre más apoyo recibimos de dependencias como Sandag, más podremos continuar con nuestras investigaciones. Gracias. Heath, ¿querías comentar más al respecto? Bueno, voy a dar una analogía de cómo estamos haciendo los esfuerzos actuales de reabastecimiento de arenas. Es como ahorrar 10, 12 años eh, eh, con mucho cuidado y luego va uno al dentista y el dentista dice que tenemos un montón de caries y todo el dinero se nos va a reparar las caries y esperamos otros 10 años. Entonces hay que pensar en cómo poder cambiarlo a que sea un ciclo de gestión. Porque ahorita están colocando arena en la playa, en Solana Beach. ¿Cómo podemos ampliar el programa y cómo podemos proteger lo que ya se ha hecho? Eh, ¿Cómo podemos aprovechar los esfuerzos ya existentes? ¿Otras preguntas, comentarios? Sí. Gracias, presidente. Yo realmente quiero expresar mi agradecimiento por, las, por la parte de soluciones basadas en la naturaleza. Sé que lo mencionaron de una manera muy general, pero es el objetivo pues, general que abarca todo. Usted o mencionó el proyecto de restauración de Cardiff Beach y bueno, yo me emocioné mucho saber que hay un informe anual que nos dice cómo están evolucionando las playas. ¿Nos pueden eh, decir cómo es que la creación de los arenales en Cardiff ha influido en la conservación de las arenas? Bueno, si lo hubieran visto recientemente, sabrían que en enero se deterioró muchísimo. Hubo mucha preocupación de que el arenal de alguna manera había fracasado, pero de hecho funcionó perfectamente. Hizo lo que, para lo que estaba diseñado, no solo protegió al camino, sino que también, conforme a los cálculos que hicimos, al aplicar arena de la, de la playa superior a la inferior, fue indispensable para mantener la playa en era la arena que se necesitaba para que se pudiera reabastecer el resto de la playa de manera natural. Ese sistema fue muy exitoso. Como les dije, pudimos retener la arena ahí gracias a los depósitos de arena que se han depositado ahí. Seguimos monitoreando ahí los beneficios de ese proyecto. Gracias, me complace mucho escuchar esto. Creo que hay una oportunidad para que podamos aprender de esta sección de la playa y cómo esto se puede aplicar a otras zonas en el litoral. Y desde mi punto de vista, la, el grupo de trabajo regional de comunidades sostenibles les... Eh, se beneficiarían mucho de escuchar más detalles al respecto. ¿Alguien más? Yo soy Darren, del Departamento de Parques Estatales del Estado de California. Y se apagó su micrófono. Perdón, pensé que estaba hablando en mi walkie-talkie. Hemos aprendido mucho de Sanda y de sus informes, todo el trabajo que han realizado y de Scripps también. Yo quisiera ver que el grupo de trabajo, la fuerza de tarea a futuro, tuviese mejor coordinación con los esfuerzos de desviación de la arena. Creo que hay mucho margen para mejorar porque ya reconocimos que es muy importante esto también y el verlo como una región y cómo podemos coordinarnos y optimizarlo para aprovechar la arena de la mejor manera, también coordinar el monitoreo y también algunas de las limitantes a las que nos enfrentamos y poder trabajar mejor de manera conjunta como condado para que todo tenga una estructura, hay ahorros en cuanto a los costos y yo quisiera que aprovecháramos esto. Gracias por su comentario, es una prioridad para el grupo de trabajo sobre el litoral. es la arena se mueve regionalmente y tenemos que abocarnos a ello a manera regional. ¿Quién más tiene un comentario? Adelante. Gracias a ambos por sus presentaciones. Yo tengo una pregunta técnica breve, no quiero ser demasiado técnico, pero Kit en su presentación habló de los proyectos de la vía en Lausanne y de que los puentes van a poder uh, elevarse y tengo curiosidad, ¿Se tendría que suspender el servicio un tiempo cuando hay peligro de inundación? ¿Se eleva la vía? ¿O cómo lo manejarían? Bueno, al igual que lo hacemos el día de hoy. Cuando queremos reemplazar el puente, tenemos una ventanilla donde no hay servicio o colocamos el servicio en otra vía porque estamos eh, trabajando en la otra vía. Aquí sería diferente porque ya tendríamos la tubería de acero que no tendríamos que instalar en ese momento, sino agregar a ellos. Esa es una adaptación fantástica. Pensando por adelantado, en lugar de tener que reconstruir todo, uno puede agregar partes. Sí, pero esa vía no se puede usar, ¿verdad? No lo pueden conectar a la vía que viene de la Tierra. Ahorita se opera doble vía. Se transita en una vía, se hace trabajo en la otra vía, se eleva y luego se cambia la circulación en la otra vía. ¿Sí? ¿Podemos hablar de eso después? Sí, quizás después debemos hablar. Gracias. Concejal Genzi, gracias por su presentación. Quiero obtener más información sobre estos. Pilotes que sugirieron como parte del plan a futuro, Sandac desempeñó un papel importante en el programa regional de playas y en SCOOP. Yo quiero saber: ¿todavía va a depender de las ciudades individuales para decir si queremos planear, diseñar, financiar un aparato de retención o estrategia? ¿O Sandac va a adaptar un papel más importante? Y si es así, ¿de dónde obtendrían la facultad legal para hacerlo? En Sandag ahorita lo que queremos hacer es hacer el llevar a cabo el plan de reabastecimiento de arena que ya hemos hecho en dos ocasiones. Ahorita eh, de lo que mencionó usted es tener la arena y mantenerla. Y ahorita no tenemos planes para eso. Mencioné el documento que tenemos, que es el plan de gestión eh, comprensivo o integral de la región. Para que si fuesen necesarios que lo que contáramos con ello. O sea, si se va a hacer algo, hacer algo que sea removible como política, pero ahorita no hay ningún proyecto eh, eh, planeado para hacerlo. En ese sentido, eh, el RBSP3, su protocolo, tiene un proyecto piloto potencial y esperamos poder incluirlo. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, señor. Eric. Muchísimas gracias por su presentación y por toda la información. Yo quiero mencionar que yo eh, me metí a los documentos, concretamente al del 2009, que tiene una lista de la cantidad óptima para reabastecer de arena de un millón a tres, tres millones, tres punto cinco. La metáfora de ir al dentista cada año me pareció muy atinado, tomando en cuenta la presentación y la primera presentación. Muchas de nuestras ciudades no van a ir al dentista. Necesitamos que este cuerpo, este comité avance, que implementen un plan que realmente haga una diferencia. Agradezco la consideración y la seriedad con la que se estudia esto y espero ver eh, qué conclusiones eh, saca este grupo. ¿Alguien más? Bueno, mencionamos que en un mundo perfecto, 30 millones de yardas es lo que debemos poner en las playas. Sabemos que hay arena atrapada en las represas y tenemos arena eh, fuera del litoral pero doctor merrifield hay suficiente abasto de arena para hacer un proyecto de reabastecimiento a plazo largo bueno yo le pregunto a ron bueno si lo importamos de hawaii sí fantástica idea obtendríamos arena bonita blanca buena pregunta probablemente para algunas de estas hay suficiente fuera de la costa en algunos lugares. Sí se hicieron encuestas en la década de los 60 que el Estado patrocinó precisamente por esta razón. Y hay encuestas más recientes que hizo, ¿cómo se llama este señor de Scripps? Que ha hecho encuestas eh, fuera. Sí, Neil Driscoll, el profesor Driscoll de Scripps. Pero. Voy a cambiar de tema un poquito. Esto es algo en lo que Sandak podría involucrarse financieramente para poder financiar la investigación, porque requiere investigación. Es una exploración fuera de la costa. Existe la tecnología, no es tan costosa. Eh, así como pueden ser costosas estas cosas para hacer encuestas fuera de la costa, tomar muestras y averiguar cuánto y dónde se encuentra la arena. Gracias. Tomaré nota de eso. Creo que es una sugerencia fantástica. El doctor Reinhold Fleck eh, es del Instituto Scripps de Oceanografía. Es un investigador de hace muchos años. Una pregunta para Keith o el doctor Merrifield, quien quiera contestar. Entendí que el reabastecimiento de arena puede funcionar como estrategia hasta mediados del siglo, con una elevación en el nivel de dos, tres pies. ¿Y qué pasa cuando ya, ya rebasemos esos niveles? Bueno, esa es la pregunta eh, básica a la que se enfrenta todo el mundo. ¿Qué hacemos cuando las estrategias de adaptación no sean necesarias? Uh, todos vamos a enfrentar a eso a mediados del siglo, pero ahorita la arena es la solución que necesitamos para plazo corto. Esa es mi mejor respuesta por ahora, doctor Merrifield. Sí, todas estas soluciones son a plazo corto. Nada de lo que estamos sugiriendo es una solución mágica. Y hay que reforzar nuestros esfuerzos para poder mitigar estos escenarios a futuro. Estamos comprándonos un poco de tiempo y reducir la curva para no enfrentarnos a estos niveles catastróficos de elevación en el nivel del mar. Soluciones a corto plazo, sí hay cosas que podemos implementar. Y a plazo largo también estamos tratando de hacer una diferencia. ¿Algo más antes de la siguiente presentación? Courtney Passy, entonces, le toca. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Yo soy Courtney Pesh, por si no me conocen. Yo soy planeadora regional en Sandag, encargada del proyecto de manejo del de litoral y planeación de proyectos. Hoy voy a hablar de cómo la región de San Diego se está adaptando a través de proyectos de planeación e implementación. Primero, un repaso general de la participación de Sandag, después, algunos ejemplos de proyectos de resiliencia y adaptación que se han llevado a cabo en la región y cuáles son los siguientes pasos dentro de nuestra región. Como mencionó el señor Worden, el grupo que tiene más tiempo de existencia es el grupo de trabajo de conservación del litoral establecido en la década de los ochentas, o sea, 40 años increíbles. El grupo de trabajo está compuesto por funcionarios electos de las diferentes ciudades en el litoral con representantes de la Marina y del puerto de San Diego, cualquier persona que le importa que no se erosionen las playas. Agregamos las ciudades portuarias, que son la ciudad de National City y Chula Vista, que no tanto les preocupa la erosión de su litoral, pero elevación en el nivel del mar. También nos apoyan miembros asesores que también ven aquí el día de hoy, como los parques del Estado, el Instituto Scripps de Oceanografía, la Comisión Costera de California, y muchas otras dependencias. A todas les preocupa cómo mantener las playas y seguir disfrutando de las mismas para visitantes y residentes hoy y en el futuro. Este. El propósito y la meta es recomendarle al consejo documentos de políticas que tengan que ver con la protección del litoral y la conservación que es lo que el doctor Maryfield y Keith les indicaron cuáles estos son los cuáles son los documentos yo quiero enfatizar el programa de monitor monitoreo regional del litoral recibe financiamiento de diferentes jurisdicciones para poder monitorear y encuestar cambios en la playa en el tiempo. Fronteras Costeras, que ha sido nuestro consultor los últimos 27 años, ha recolectado datos indispensables y sumamente útiles para estudiar cambios en las playas en el tiempo y por temporada y año por año. Sus resultados se recopilan en un informe anual que se presenta ante el grupo de trabajo. De preservación del litoral en otoño. Y ahora que ya hable de lo que ha hecho Sandac, ¿qué ha hecho la región para apoyar la planeación de la preservación litoral o de la costa? La colaboración de San Diego está finalizando su mapa de resiliencia costera en la región, enfocado en elevar lo que se está llevando a cabo en la región enfocándonos en metas y principios a base regional. De manera concurrente, la ciudad de San Diego está creando su plan maestro de resiliencia costero y aprovechará la, y fortalecerá la resiliencia para evitar impactos derivados de la elevación en el nivel del mar y protegerá la diversidad a lo largo de la costa. Hemos invitado a la ciudad de San Diego y la colaboración de San Diego a una reunión de trabajo para que nos hablen a más detalle de sus proyectos tan fantásticos. Pero Sandac también ha terminado proyectos de adaptación en los últimos cinco años. En el 2017, Sandac preparó el documento Guía de Adaptación que analiza los impactos a las modalidades de transporte. Me refiero no solo a la ferrovía, me refiero a las autopistas y también rutas de transporte activo como senderos ciclistas y senderos para alpinistas. Verán aquí que hay un extracto de la. Tabla que se sacó de la guía. No voy a adentrarme en detalles, pero básicamente este es un buen ejemplo que muestra cómo el trolley azul de National City estará impactado para cada, en cada escenario de elevación del nivel del mar. Sumamente importante para las partes interesadas para poder adaptarse para los desafíos actuales y desafíos a futuro. Ahora terminé de describir los diferentes proyectos de planeación costera. Ahora quiero presentarles la pregunta que todos tienen, y es una pregunta candente, como dijo Keith: ¿Cuáles son las soluciones al clima basadas en la naturaleza y por qué son importantes? Es debido. Al plan 30 por 30 de California. Este plan compromete a California a conservar el 30% de nuestras tierras y aguas costeras para el 2030. Eh, la meta es adoptar soluciones basadas en la naturaleza para poder cumplir con el desafío del cambio climático de una manera que proteja la diversidad y mejore el acceso equitativo a la naturaleza para todos los californianos. O sea, Queremos imitar la naturaleza para adaptarnos a una elevación en el nivel del mar en lugar de proponer proyectos que se enfoquen en estructuras eh, duras y soluciones provisionales. Y como pudimos ver anteriormente, qué mejor ejemplo de una solución basada en la naturaleza que el litoral en Cardiff, que se terminó en el 2019. Antes de eso, Encinita se enfrentaba a muchos desafíos en esta parte de la playa estatal de Cardiff, como se pueden ver en estas imágenes, inundaciones diarias, mala calidad de la playa y erosión de la misma. A San Diego se le conoce a nivel mundial por sus playas tan hermosas, no por playas llenas de rocas, cómo se enfrentó la ciudad a este problema tan multifacético, restaurando un sistema de dunas histórico encima de una barrera de piedra para aportar múltiples beneficios a la comunidad y al medio ambiente. Así conservando la belleza y el hábitat y proporcionando nuevas oportunidades para peatones y para ciclistas. Al ver estas imágenes vemos que es muy hermoso, es, se ve muy natural por afuera, pero lo que está abajo que no se puede ver es una protección eh, por ingeniería usando rocas para proteger la costa y la carretera 101, protegiéndonos de eh, daños de la naturaleza. Otro ejemplo que todavía se está implementando es el de la ciudad de Imperial Beach, el proyecto de resiliencia en el sendero ciclista Bayshore. Esto es un segmento de 1.2 kilómetros para aportar un corredor multiresiliente en este corredor no solo protegiendo el sendero ciclista contra inundación sino también protegerá la comunidad vulnerable algo que impulsó este proyecto fue la inundación histórica de este sendero ciclista pueden ver fotos que re se remontan al 2015 en esta parte de el sendero de Flamingos y en el sendero ciclista Bayshore que como ustedes verán no era aceptable la ciudad de Imperial Beach quería abordar esto de una manera uh, adaptiva, no solo viendo las zonas donde había inundación en ese momento, sino proyecciones de inundación por elevación en el nivel del mar en el futuro. No voy a entrar en mucho detalle, pero quiero señalar que la zona azul clarito son las áreas donde la ciudad ahorita sufre de inundaciones, como en las imágenes que acaban de ver. El azul más oscuro es donde el nivel se proyecta una elevación en el nivel del mar que incluye una parte importante de la ciudad donde hay vivienda. Si sabemos que la comunidad en general se va a ver impactada, ¿cómo podemos resolver esto de manera importante? El proyecto de la ciudad es implementar un bordo viviente que va a funcionar como un bordo normal, pero tendrá múltiples beneficios para el hábitat con espacio para que se transicione en el transcurso del tiempo conforme se eleve el nivel del mar. En este caso es un hábitat de humedal salado para que el humedal pueda subir lentamente por la pendiente conforme se eleve el nivel del mar para no impactar senderos para peatones o ciclistas. Finalmente, el, la, el último tipo de solución es la alimentación de la playa, que parece es el tema que no, más nos ocupa ahorita. Nutrición de la playa es un proyecto muy frecuente de donde yo soy. Yo soy de Kenerker, en la costa este, y era normal ver en el verano y la primavera que había... Eh, Maquinaria pesada para eh, distribuir la arena por toda la playa. Cada vez que llegaba una tormenta, desaparecía la arena, pero en el verano y en la primavera, el cuerpo de ingenieros y la ciudad reabastecían la, las playas de arena. En la costa oeste no es tan común esto, pero Sandag ha completado dos esfuerzos de reabastecimiento. Aquí salimos con una maquinaria muy pesada para sacar la arena de el fondo y lo sube de nuevo a la playa, como pueden ver aquí que está haciendo este tractor. Y esto generalmente es como San Diego ha estado dando mantenimiento a las playas, no de manera rutinaria, con mantenimiento como en la costa este, pero cuando se tiene la posibilidad de hacerlo. Y, o sea, cuando hay fondos. El primer proyecto se terminó en el 2001 colocando 2.2 yardas cúbicas de arena en 12 playas, 7 ciudades costeras en San Diego, costó 18 millones de dólares. El proyecto número 2 se terminó dos, eh, 11 años después, más pequeño en escala, solo 1.4 yardas cúbicas de arena ocho playas, cinco ciudades costeras, pero debido a la inflación el precio subió a 26 millones. Y nosotros consideramos proyectos singulares porque no se llevan a cabo de manera rutinaria, periódica o bajo un ciclo, sino cuando hay fondos para la costa oeste. <coughs> Han pasado ya más de 10 años desde el último proyecto de esta naturaleza y el nivel a se ha elevado y se necesitará otro abordaje que sería el proyecto 3. Este proyecto se desarrolló en tres fases. Eh, más o menos igual al proyecto número 2, pero convirtiéndolo a los dólares del día de hoy, de derecha. De izquierda a derecha, la fase 1 es planeación, factibilidad y análisis económico para determinar el mejor abordaje económicamente, sino desde la perspectiva recreativa y de resiliencia. Esta fase costará 200 mil dólares. La fase 2 se va a enfocar en obtener los permisos. Uh, de ingeniería, esta fase costará 3 millones de dólares y la fase 3 es la implementación misma del proyecto, o sea, la construcción y la encuesta de, y monitoreo. No les sorprenderá que esta es la fase más costosa y costará 37 millones de dólares. Ahora quiero llegar a la pregunta candente, ¿qué, ¿dónde nos encontramos en este proyecto número 3? Bueno, a principio de este año casi todas las ciudades costeras llevaron su convenio ante su cabildo para que lo aprobaron. Estamos pendientes de que San Diego eh, ya lleve su memorándum de entendimiento ante su cabildo para su discusión. Nosotros vamos a contratar a uno de nuestros consultores para llevar a cabo la planeación y factibilidad. Nosotros habremos identificado al consultor antes de que termine el verano. Después, el consultor tardará 12 meses para terminar la actividad de planeación en la fase 1. Después de que se termine la fase 1, SANDAC tiene la meta de aplicar los resultados de la fase 1 a oportunidades para obtener subvenciones estatales y federales para financiar la fase 2 y 3. Sandag seguirá proporcionando actualizaciones al grupo de trabajo de conservación de litorales durante la fase 1 para que todo el mundo esté al tanto de cómo vamos progresando en eso. Con eso termino mi presentación. Con gusto contesto a sus preguntas. Mi información de contacto está en la pantalla. Gracias. Gracias, Courtney. Veamos si hay algún comentario o pre pregunta del público. ¿Alguien quiere hablar sobre esto? tres personas en persona y una persona quiere hablar virtualmente. Primero, Garth Nagel. Buenas tardes, yo soy Garth Nagel, soy planeador senior con el Departamento de la Marina, que estamos en el 750 Pacific Highway. Yo principalmente me enfoco en la planificación maestra y eh, que tenía la intención de asistir y solo escuchar pero quiero hacer un comentario el departamento de defensa tiene un plan de acción climática también la marina tiene un plan de acción climática ambos enfatizan el asociarse con otras dependencias e instituciones para abocarse al cambio climático la región sureste de la marina Está trabajando en colaboración con el Puerto de San Diego, Scripps Institution. He tenido oportunidad de trabajar con el doctor Merrifield y otras dependencias. La colaboración climática de San Diego que mencionó Courtney. Y recientemente colaboramos con Sandrag en la, un proyecto de resiliencia en las instalaciones militares. Y ese proyecto en particular estudió soluciones basadas en la naturaleza y también proyectos más tradicionales, proyectos de ingeniería civil. Y yo quiero enfatizar el hecho de que anticipo con gusto el que continuemos participando y asistiendo en estas sesiones conjuntas. Me parece... Al ver la planeación regional, el aspecto de planeación y la conservación del litoral sobre este tema tan importante va a ser algo sumamente crítico. Yo quiero felicitar a todo el grupo por sus esfuerzos y les agradezco. Gracias por sus comentarios. Creo que tenemos representación militar en, este, en el grupo de trabajo de conservación del litoral. Nos daría mucho gusto que nos acompañara en nuestras juntas. Ahora el doctor Timothy Bylash y después Catherine Rhodes. Buenas tardes nuevamente, miembros del comité. Tim Bylash del área de, del mar en la costa. Yo vivía en la costa atlántica. He estado en todas partes del país en algún momento. En Florida, antes eh, a las 3 de la tarde llovía 15 minutos, no sé, media pulgada de lluvia. Y luego para las cuatro ya eh, ni, no se hubiera uno dado cuenta de que había llovido. Hay una circulación en el Océano Atlántico que creo que ya no existe. Hay cambios muy grandes y a veces nosotros vemos los resultados del problema y quizás no vemos el problema, entonces vemos la arena en el océano eh, donde estamos sentados y donde nadamos, pero no vemos al cielo, no vemos a profundidad en la tierra. Y yo, al igual que ustedes, eh, ahorita tengo dolor de cabeza de tanta información. Se habló de los sumideros. Escondido tiene un sumidero tremendo cerca de la 78 que hizo que se cerrara la carretera. Me gusta contar este relato porque es dramático. En Tampa Bay hace 30 años. Tenían 130 columnas y una noche 80 de las columnas se colapsaron porque había sumideros que no habían pre predicho. No sé si predijeron el sumidero en escondido, pero estamos hablando de trasladar arena en la superficie, pero no estamos viendo abajo de eso la erosión que se está dando, las cavernas que se están formando el colapso que ya ha ocurrido. Entonces, yo quiero hacer una súplica sobre los sumideros, que estudiemos el agua, que es parte del problema climático. Yo no estaba enterado de ello, sino hasta este año he tratado de aprender más, pero la necesidad de que se regenere la tierra. Esto quiere decir que hay microorganismos en la tierra. Eh, hongos que absorben el agua y lo almacenan en la tierra en cantidades tremendas y ayudan a reabastecer las plantas en la superficie en ciclos muy delicados y nadie lo está estudiando, salvo, salvo algunos granjeros conectados en todo el mundo que están llevando a cabo prácticas de agricultura sostenibles. Les suplico que no solo estudien la arena, sino que vean arriba en el aire, en el cielo, la materia particulada que está recolectando, el agua que no está penetrando en la tierra, demasiado arriba, demasiado poco abajo, por lo que todo baja a la vez y se lo lleva el mar. Es como un ciclo y el mundo sigue adelante en la dirección contraria. Esto, este microbioma en el suelo es algo que necesitamos estudiar y financiar a profundidad. Por favor, considérenlo. Gracias. Un ponente más. Sí, una persona más en persona y después el último orador eh, virtual. Sigue Catherine Rhodes. Yo quiero hablar de uno de mis libros uh, favoritos dos años antes del MAST. Y me inter hizo interesarme en la historia de California. Habla de las misiones, lo que hacían para sacar dinero es que tenían vacas y antes de que California se hiciera estado. Dos años antes, Two Years Before the Master habla de que cuando entraban a la bahía de San Diego tenían que pararse y bajarse en la playa, que quiere decir playa en español. Y eh, hay un vecindario hermoso que se llama La Playa. Y lo que más me encanta de esta historia es que en 1850 el cuerpo de ingenieros llegó y empezaron a drenar la bahía de San Diego para las embarcaciones porque antes los barcos solo podían llegar hasta la playa y tenían que viajar bajar por el sendero de la playa a Old Town que se estableció en 1849, un año antes de que California fuera aceptado como estado en 1850. Entonces lo que tenemos es tenemos toda la arena que necesitamos la tenemos, estaba en la bahía ahora ha creado arenas movedizas en la tierra. La pueden usar, es suya, es gratis, es un recurso natural. Pero mi plan, la playa, tiene una solución para la línea azul. Mi solución es la misma solución que se podría hacer para el proyecto de conectividad con el aeropuerto. Y es una serie de corredores de 40 por 40 pies. Y lo que hace es que nos hace a prueba de una elevación a futuro en el nivel del mar, literalmente. Lo que se hace con la tierra que esto genere sería la arena que se coloca en la playa. Necesitamos uh, mucha ayuda. Yo vivo en Pacific Beach, eh, justo frente al mar, y en la calle Diamond, la gente al norte tiene una duna de arena que les protege, pero nosotros no tenemos ninguna duna de arena. Entonces, quien sea que esté a cargo de la colocación de arena, yo les pido que coloquen arena donde más se necesita. Bueno, me encantan las dunas, me parece que esa es una solución perfecta. Y otra cosa es que la elevación eh, se, le, se estableció en 1850. Yo quiero que recreen y que establezcan y que se respete esta elevación contra la cual todos debemos de que todos debemos de tener en cuenta. Doctora Gilson, yo todavía estoy esperando la respuesta de Sandag sobre. El, la línea temporal. Eh, ustedes todavía están en la fase 1, que es eh, juntar 200 mil eh, dólares, que es un error de contabilidad en muchos presupuestos. Estamos ya en el segundo año de tratar de salir de la fase 1 y hay una ciudad que no ha aportado su dinero, no ha aportado su dinero, no entiendo. Pero aún más importante, no nos mostraron el punto final de esta línea temporal. ¿Cuándo se haría que se llevaría a cabo el reabastecimiento de la arena en esta línea temporal bajo la cual están actuando? Necesitamos tener respuesta a estas preguntas. Yo he estado asistiendo a estas juntas desde hace más de dos años. Las presentaciones científicas son asombrosamente buenas. Muchísimas gracias. Pero en cada junta alguien tiene que preguntar. Algunas de estas cuestiones se han politizado mucho. ¿Por qué no podemos cuidar nuestras playas de manera periódica? Y nadie se atreve a contestar. Eh, estos. Proyectos de reabastecimiento se han tornado políticos y tenemos que corregir esta situación. Y el último alcalde, el alcalde de Encinitas, mientras ella fue alcalde, también presidía Sanda y ella dijo que ella no iba a apoyar estos proyectos de reabastecimiento de arena sino hasta que ella hubiera finalmente logrado que aceptaran algunos dueños de casas en eh, la cumbre de cerros muy acaudalados. Pero no queremos que únicamente se atienda la parte sur de encenitas con este proyecto en el que va a colaborar el cuerpo de ingenieros. ¿Cuál es? el verdadero marco temporal. ¿Nos pueden decir cómo impedir que esto sea una bolita que políticamente se avientan de un lado a otro continuamente? Gracias. Ahora en cuanto al tiempo, ¿cuándo vamos a ver que ya haya arena? No creo que sea una bolita política, es una bolita financiera. Si tuviésemos dos millones de dólares ya podríamos empezar a hacer el trabajo. Doscientos mil dólares no es suficiente. El proyecto de estudio de factibilidad se está llevando a cabo gracias a las jurisdicciones por pagarlo. Ahora, en este año, queremos hablar con el cuerpo de ingenieros de que su proyecto en Solana Beach y parte de Encinitas lo amplíen. ¿Qué se necesita para que lo amplíen? Ahí sí se necesita ayuda política de parte del gobierno federal para ampliar el programa. Esas son las conversaciones que vamos a tener en el grupo de trabajo el año siguiente. La respuesta es que no sabemos cuándo vamos a recibir los 40 millones de dólares para poder implementar este programa de reabastecimiento de arenas. Gracias por esa respuesta tan franca. Queremos concluir a las 2:30, pero podemos quedarnos otros cinco minutos si así lo quieren. Abramos los micrófonos. ¿Quién tiene pregunta? Alcalde Aguirre. Yo recientemente me reuní con funcionarios a alto nivel de NOAA. Me dijeron que hay fondos disponibles para proyectos de resiliencia costera de manera inmediata a través de la ley de reducción de la inflación. ¿Están considerando estos fondos? Ellos me dijeron que estos fondos ya están abiertos para solicitudes. ¿Es una opción? ¿Ya la estudiaron? Se nos informó sobre esto y definitivamente vamos a indagar sobre cualquier posibilidad para poder eh, terminar la fase 1 y la meta es usar los fondos de la fase 1. En el pasado cuando hemos solicitado fondos de diferentes lugares, no tuvimos éxito, se nos decía que un proyecto de planeación no es competitivo, pero ahora que afortunadamente contamos con los fondos de las ciudades costeras para pagar la fase 1, podemos tomar estos resultados y solicitar oportunidad de estos otros fondos. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo soy Kenani Laslie del personal de la Comisión Costera. Gracias, Courtney, por tu presentación. Quiero que lo sepan para proyectos de planeación. Un proyecto que actualmente está en la fase de planeación es un proyecto de la ciudad de Carlsbad con la conservación costera para realinear el bulevar de Carlsbad eh, en el interior y permitir eh, la protección de el arroyo para evitar la erosión y para incrementar el hábitat del humedal ahí ese sería un uh, proyecto fantástico que debe rastrear este grupo alguien más um, las diapositivas que vimos van a estar disponibles en el portal o donde pueden encontrarlas el público sí y yo voy a mandar un correo electrónico a todos los integrantes de este grupo y al comité de planeación cuando termine la junta. Pero si están en nuestro portal, si van al nombre del grupo de trabajo a la página o si pueden acceder también a través de la función de calendario. Bueno, algo que hace que sea muy divertido ser miembro de este grupo de trabajo es que hicimos... Excursiones antes de COVID, así que únanse a nuestro grupo para hacer visitas. Qué bueno que está aquí Canani del grupo de Comisión Costera. Ellos son un participante clave y yo quiero hacer un resumen de lo que entiendo es lo que más los guía. La manera, lo que les guía a ellos para planear en la elevación en el nivel del mar es que es una decisión local pero tienen que tomar en cuenta 400 la armazón dos eh, soluciones basadas en la naturaleza como bordos vivientes la tres es eh, una retiro gestionado y cuatro es una combinación de los tres para mí esas son las opciones y ellos están diciendo queremos que lo estudien, pero es una decisión local cómo se implementan. Y a veces es un, la gente entra en pánico y se olvida de esto, esto de retiro manejado. Me equivoqué si ¿Sí me equivoqué, por favor, corrígeme. No creo que lo expresó muy claramente. Qué bueno. Mi último comentario es que hay otro grupo que está trabajando hay más de 60 ciudades en California que tienen litorales costeros y la Liga de Ciudades de California y ustedes los conocerán. Ellos formaron un grupo de ciudades costeras. Hay un representante de cada región. Yo represento la región de San Diego. Hay 10 ciudades en San Diego que tienen litoral costero y hay representantes del resto del estado. Nos reunimos periódicamente con personal de la Comisión Costera. Llevamos a cabo eh, reuniones. Si ustedes están en una ciudad costera, comuníquense conmigo. Si tienen preocupaciones, preguntas, trataré de ayudarles e informarles de lo que estamos haciendo. Y ustedes definitivamente se pueden dirigir directamente a la Liga de Ciudades. Eric, este precio de 37 millones, eso es para enfocarnos en una disminución en la sedimentación. Que sería en tamaño similar al segundo proyecto de playas? Sí, sería próximo a la, la misma participación que tuvieron las ciudades en el proyecto 2. Pero esto está sujeto a cambio dependiendo del estudio de factibilidad, porque quizás resulta que algunas ciudades tienen toda la arena que quieren y no quieren participar en la implementación. Así que el precio depende de este estudio de factibilidad y el tiempo que nos tardemos también hará que cambie el precio. Sí, la respuesta es que debemos llegar lo antes, lo más rápido posible. Última. Última vez que pregunto si hay preguntas, ¿no? Entonces nos aproximamos ya al final de la junta. Colleen, ¿quieres ofrecer algún comentario para concluir? Keith, no, muchas gracias. Pero muchas gracias por dirigir la junta. La siguiente junta del Comité de Planeación está programado como sesión en conjunta con el Comité Ejecutivo de Sandra el 14 de julio a las 9 de la mañana. Por favor, tome nota. La siguiente junta del grupo de conservación del litoral será un grupo de trabajo especial programada para el 27 de julio a las 10 de la mañana. Mi agradecimiento al doctor Merrifield, a Keith y a Courtney. Y también pido disculpas. Algunos de ustedes no los conozco ya de cara y si no les llamé este por nombres es porque no. Puedo leer desde aquí los nombres. Colleen amablemente me dijo quién estaba dónde. Así que si no conozco su nombre o no los reconocí, les pido disculpas. Gracias por asistir y se levanta la sesión.